Bueno, esta semana tocaré con la Filarmónica de Bogotá el segundo concierto de Sansón, ópera 22, que es una obra de repertorio pianístico que casi todos los intérpretes han afrontado alguna vez en su vida. Es una obra muy brillante, una obra que tiene grandísimos contrastes, o sea, que va desde una musicalidad profunda, desde una gran expresión, hasta un despliegue de virtuosismo extremo, y que pienso que al público le puede gustar mucho. Yo pienso que es un concierto muy, muy dinámico y que las personas van a disfrutarlo mucho, porque todo el tiempo, además de que está la obertura de La Carmen, que es muy famosa, pero todas las obras que están en el concierto están llenas de una gran vitalidad, de un gran virtuosismo, de una gran energía. Entonces pienso que será un concierto bastante electrizante. Este año me he presentado mucho en Europa, entre Italia, Francia, Alemania y Suiza. Y hace poco hice mi debut en el Teatro Colón de Buenos Aires con la Orquesta Filarmónica de aquella ciudad. Y bueno, después de Bogotá voy a Córdoba, en España, a tocar con Orquesta de Córdoba. Después sigo para Londres y regreso a Italia a tocar.